conoce el verdadero significado de la Navidad? Sí, mamá. Hace mucho, mucho tiempo ocurrió en Belén, un suceso único y mágico. Vamos a vivir un momento muy especial junto a Manuela. Está a punto de descubrir el verdadero significado de la Navidad. José, mira que el pequeño viene ya. No aguanto mucho más tiempo. Tranquila, que esta posada seguro que nos podremos quedar. ¿Hay hueco? No, pero no pasa nada más. Nos protegemos del frío de la noche. Al poco tiempo nació Jesús. La madrugada del 25 de diciembre siempre será recordada. Este niño que ha nacido llenará el mundo de bondad y enseñará a los hombres a amar. Ha nacido el Hijo de Dios. Venid todos a adorarle, es un niño precioso y risueño. Voy a ir a por matas y alimentos para que no le falte de nada. Este pequeño es el salvador de los hombres. Sí, sí, la noche muy fría, creo que le vendría bien un poco de ayuda. Amigas, amigas, una enorme estrella brilla sin parar, ¿por qué será? ¿Nos querrá decir algo? Estoy muy emocionada. Por fin ha nacido Jesús. El pueblo debe estar feliz por la llegada del pequeño. Brillo, brillo, mucho, mucho, para orientar a tres grandes hombres. Ellos necesitan llegar hasta aquí, por eso no me puedo mover de mi sitio. Debo alumbrar más fuerte que nunca. Amigas, amigas, me acaba de hablar una estrella. ¡Amigas, me acaba de hablar una estrella! Esa misma noche, en Oriente, tres sabios astrólogos sabían que esa estrella que tanto brillaba significaba que el rey había nacido. Ya nos guía y no deja de brillar. ¿Llegaremos en algún momento? ¡Ánimo, Gaspar! Debe quedar poco tiempo. Estamos bien orientados, estoy seguro. Amigos, amigos, mirad eso. Acabamos de llegar. Por fin podremos ofrecerle al Rey de Reyes nuestro regalo. Buenas noches, aquí les traemos hoy incienso y mirra. Él nos iluminará desde hoy por siempre. Desde entonces, la Navidad es tan, tan mágica y especial. Todos los niños y niñas esperan la llegada de los Reyes Magos, al igual que el pequeño Jesús. Por eso no puedes olvidar dejar leche y galletas, Manuela. Mamá, mamá, ahora comprendo el verdadero significado de la Navidad. Ahora sí, a dormir, pequeña. ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Porque te amo!
de la coral os deseamos ¡Feliz Navidad! I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Hola música, ¿cómo estás? Te quiero escuchar, te quiero cantar. Hola música, ¿cómo estás? Te quiero tocar, te quiero cantar. ¿Qué flor ha sonado? Chocolate. Come. Plátano. Muy bien. Pata de palo, pata. Solo se le ve la mano. Ahora la cara. ¿Qué haces? Conejo, muy bien. Por la ventana. ¿Cómo mira por la ventana? ¡Sube, papá! ¡Sube, sube! ¡Tararán! ¡Yambararara! ¡Un, dos, tres! Estoy aquí para cubrir una exclusiva mundial. Los tres reyes magos eran en realidad tres reinas magas. Sí, querido público, esta es la gran noticia que os comunico hoy. ¿Cómo se ha sabido tan importante hecho? Ni idea, pero lo importante es que así fue. Y por primera vez en la historia del mundo mundial se va a narrar este acontecimiento. Van a ser testigos del tan sorprendente hecho. Tres reinas magas llegaron a Belén y no tres reyes magos como se nos ha dicho siempre. Aquí están ellas. Melchora, Gaspar y Baltasara, con sus pajes, sus camellos y dromedarios, felices. ¡Muy felices! Porque al fin van a conocer al niño Jesús. Pues por favor, guarden silencio y presten atención, que comience la representación. ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Qué viaje tan horroroso! Entre la tos del camello y el continuo triquiteo, 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 hasta en su joroba me mareo. Pues yo no veas qué tonteas, como haciéndome un favor, me emplumasteis el famélico dromedario, que resulta que es dromedario, y me he pasado todo el viaje para adelante, para atrás, bailando un cha-cha-cha. En marcha, ¿ya veasteis? No me gusta ese verbo. ¿Qué palabreja es?
Reyes, reinas, no discutir que se me enfría la nariz. Os lleváis con el perro y el gato. Para un rato, Melchora, servidora. Pon el mantel y seca el manjar antes de que empiece a nevar. ¿El manjar con tomate o el manjar de chocolate? Los dos sirven suyos para nevar con el chocolate. ¿Dónde están las cantiflores, matar y leer y leer y leer? Las tienes servidora, matar y leer y leer y leer. ¿Para qué queda el cantiflora, Melchora? Para tomar un traguito de chocolate y para el calentito y brindar por Jesucito. No es mala idea con el frío que hace tomar leche caliente para dormir mejor. No vaya a ser que con este frío nos quedemos sin voz. No está nada bien que lleguen las tres reinas magas a Belén con voz ronca, pues al niño recién nacido podemos asustar. ¿Qué lata es harina en lata? ¿Por qué nos ha existido la tortilla de patata? Me parece que tanto frío nos está congelando las ideas. ¡Achas! ¡Achas! Madre y amor hermoso, qué viaje tan horroroso. Lo que nos faltaba con este tiempo tan crudo, resfriarnos. Con este tiempo a cualquiera se le cae el moco. Tres eran tres, las reinas de Oriente. Tres eran tres, ya son suficientes. Venga, niñas, guardad la risa, que tenemos prisa. Tenemos que llegar a Belén antes de la medianoche. La estrella, ¿dónde está la estrella? Yo soy una estrella del cielo, la más bella, y al portarme hoy cuando me vea el día, sabréis dónde está el portal. No corras tanto, Juanita, que se me dan las puntitas. Vámonos volando, que el niño está llorando. Se han helado las camellas, las remediarias del sueño. ¡Qué desilusión! Vamos al camino y hacemos el testo. Las reinas magas haciendo un susto. ¡Qué locura, criatura! Mirad, ahí vienen unas pastoras. Ande, ande, la madre morena. Ande, ande, que ya es noche buena. Señora, ¿por qué cantáis si tocáis las palmas? Ha nacido el niño Dios. ¿No veis las estrellas brillar? ¿Nos pueden ayudar a llegar al portal? ¡Claro! ¡Vamos para allá! ¡Coja la dromedaria y a galopar! ¡Iniciamos la marcha por fin! Colócate esa corona que la tienes ladeada. Recógete esos bucles que la vez es una medusa. ¿Yo? ¿Medusa? ¿Yo? Pues anda que tú ritito, seguro que parece que has metido los dedos en un enchufe. No discutid que se os pone roja la nariz. Caminando, las tres reinas magas y sus pajes a Belén se están aproximando. A decir verdad, María, te veo muy contenta a pesar del frío que hace aquí. José, con solo ver a este hijo de alegría me derrito. Pero María, ¿no ves que encima del portal hay una estrella que brilla mucho, mucho más? José, esta será la señal que todos sepan dónde pueden encontrar a Jesús. Esto es una bendición. El Hijo de Dios ha nacido. La estrella permitirá a todos conocer la buena nueva. Brillarán sin parar por tal acontecimiento. Las tres grandes mujeres deben estar de camino. No tardarán en llegar. La felicidad y el amor reinará en todos nosotros y nosotras. Es un niño. Ya lo sé, me lo dijo San José. Ella es virgen y divina. Está muy frío el pesebre. Del cielo a la tierra vino sin ropaje. Vaya viaje. Es una mina de amor. Sí, señor. Con todo nuestro cariño traemos estos presentes al niño. Dejemos por lo menos al niño sopitas de leche con pan escabeche, que el niño que nace verás lo que hace. Como no tenga fortuna, te dejo un ramo y te regreso a las tres de tu cuna. Sopitas de leche con pan escabeche, que el niño que nace verás lo que hace. Nos dará amor. Nos dará paz. Nos traerá felicidad. Venid, pastores, venid corriendo, que el niño ha nacido y está dormido. Vamos todos, tú y tú. Venir todos a conocer a Jesús, que es todo amor. Yo te traigo una bomba de amor para que mates el odio y pares la guerra de un sopetón, que en el mundo tengamos paz. Yo te traigo un regalito para los niños y niñas que tienen frío, hambre y por eso no pueden ir a cantarte. Que todos los niños y niñas puedan estudiar, tengan una casa donde vivir y alimentos para poder comer. Yo soy pequeña y traviesa, pero tengo simpatía, corro. Salto y brillo, llena de paz y alegría. Que todos los niños y niñas podamos jugar y... Te pido con cariño que nadie maltrate a los niños y niñas. Que nos eduquen con amor, con respeto y sin rencor.
Y así, Jesús, cuando tú seas mayor, en el mundo habrá paz y amor. Ojalá y de todo el corazón deseo que la paz brille. Que igual que nosotras brillamos en el firmamento, que brille la justicia en la tierra. Con todo corazón en mi nombre y el de todas mis compañeras, os deseo mucha felicidad y que se cumplan todos vuestros deseos. ¡Feliz Navidad! Equilibrio. 1, 2, 3, bajo, abro. 1, 2, 3, cierro. Me tumbo. Subo. 1, 2, 3, bajo. Mariposa. Ya, las primeras. Ya, la segunda. Ya, las terceras. Ya, las cuartas. Ya, bajo. Fondo. 2, 3. Abro. A un lado. Cambio. Mariposa. Ya. Silencio, en esta primera.
Coral Espínola os desea ¡Feliz Navidad! Y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, ya! ¡Feliz Navidad! Chiquiriquitín, el niño, el niño de la mar.
azúcar y canela y perejil y hierba buena. Ay, que de la casa a de María y pa' casante la más buena. Y con azúcar, azúcar y canela y perejil y hierba buena. Que de la casa a de María y pa' casante la más buena. Copo de nieve cae sobre María y José. Que va por calle y plaza de la ciudad de Belén. Le dicen al posadero que portaría de Belén. Posada, porque esta noche y el niño quiere nacer. Posada, y es que esta noche y el niño quiere nacer. Hay con azúcar y canela y perejil y hierba buena. Que de la casa a de María y pa' que sante la más buena. Con azúcar, con canela, y perejil y hierba buena, que de la casa a de María y pa' que sante la buena. Vamos allá y va la Pascua, ¡ale! El niño que ha nacido, Manuel le llama. Estoy haciendo una cuna de Cuentacuentos, donde se hace feliz. Feliz Navidad, chicas.
Si falta algún niño por comer, por favor, que se vaya al comedor. Que quede alguien por comer. ¡Tres! ¡Buena, Martela! Now Cristina says touch the door. The door. Very well. Ay, it's a color pink. Pink, okay. This is a bag. This pencil case? Okay. Anna's sister is tall. What's Anna's sister like doing? Do you celebrate the three wise men, or do you just celebrate? Yes, I also celebrate the three wise men. I wake up and I from escuela de escuelas, we wish you a Merry Christmas! From Escuela de Escuelas, we wish you Merry Christmas! From Escuela de Escuelas, we wish you a Merry Christmas! Segundo punto, el reciclaje. ¿Quién sabe por qué tenemos que reciclar? A ver por aquí. ¡Sálenlo! A ver. Exactamente. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque
de escuela. Estamos todo el rato.